La estación experimental Enrique Jiménez Núñez es una de las 4 estaciones del INTA en el país. Acá nos dedicamos a investigación en granos básicos, ganadería, forrajes, y dentro de la parte de forrajes hay una línea de investigación en la parte de ensilajes, con maíz, sorgo y otros materiales. Estamos ubicados en el área destinada para la evaluación de variedades de maíz utilizadas para la elaboración de ensilajes. Aquí les mostramos 2 métodos de cosecha de maíz forrajero para ensilaje. Podemos apreciar donde el material es cortado y acarreado de una manera manual hacia el lugar donde va a ser picado. En este caso, el material se picará con una máquina picadora de motor gasolina y se almacenará en el cajón de un vehículo para ser ensilado posteriormente. El otro método es a través de la utilización de equipo mecánico, con un tractor y una máquina cosechadora de forrajes, la cual corta, pica y va tirando el material vegetal a la carreta, donde posteriormente se ensilará. Este tipo de maquinaria es utilizado principalmente cuando los volúmenes a ensilar son altos, ya que su costo de inversión en equipo es elevado. Existen varios tipos de ensilaje, entre ellos está el de montón, trinchera, estañón y bolsa. En este video vamos a narrarles un poco sobre el sistema de ensilaje en bolsa. El ensilado en bolsa consiste en el llenado y la compactación del material cosechado, con el afán de conservarlo para la alimentación animal, en especial en épocas de escasez. Queda a gusto del productor si le adiciona o no miel, esto con el afán de mejorar su olor y su palatabilidad. Al final del sellado de la bolsa utilizamos una cantidad de sal con el afán de proteger el material vegetal para que los hongos que quedan en la parte superior de la bolsa no dañen el ensilaje. Es de suma importancia que a la hora de ensilar la bolsa quede sin la presencia de aire, ya que el éxito del ensilado depende de la condición anaeróbica de este, ya que si no, en lugar de fermentarse, va a pasar por un proceso de pudrición. El amarrado de la bolsa es de suma importancia, ya que esto nos garantiza que no entre aire al ensilaje. El uso del ensilaje en la alimentación nos permite aprovechar los carbohidratos solubles del grano y del forraje, logrando obtener una fuente de elevado valor energético, que nos permite mejorar la producción lechera o la ganancia de peso diaria en nuestros animales.